El Paraninfo Enrique Díaz de León fue el escenario para la entrega del Mayagüel de Plata de Cine Iberoamericano al actor, productor y director Antonio Banderas, quien se dijo muy feliz de volver a este festival al que no venía desde 2007. Son 7 las películas que he realizado aquí. Son casi 3 años de mi vida, porque algunas de esas películas han sido largas de rodaje. Los Zorros, por ejemplo, eran 6 meses. He viajado desde Campeche hasta Guaymas, Chiapas, Tlaxcala, Guanajuato, San Miguel de Allende, muchos lugares. Y me he encontrado siempre en mi casa. Esa es la verdad. Me han invitado con este reconocimiento a echar la vista atrás. En la entrega estuvieron presentes Iván Trujillo, director del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, Raúl Padilla, director de la fundación que hace posible el festival, Iscoatl Tonatiu Bravo Padilla, rector de la Universidad de Guadalajara, y la actriz Ofelia Medina. Tras la entrega de reconocimiento, fue anunciada una clase magistral con Antonio Banderas, pero no fue así. Ofelia Medina, quien se dijo muy emocionada, le hizo una especie de entrevista llena de anécdotas. Yo he vivido un Hollywood muy solidario. He visto, porque la mayoría de los actores que pasan por las alfombras rojas y que están bajo las luminarias y los brillos de Hollywood vienen en líneas generales de las clases medias. Son gente que ha tenido que trabajar, que ha tenido que pasar muchos obstáculos y que se la ha jugado mucho. Y cuando ellos notan que la vida les ha tratado bien en líneas generales, y hay excepciones naturalmente, quieren devolver algo a esa sociedad que les ha dado tanto. Ofelia Medina le entregó una mazorca como símbolo de la protesta contra las semillas transgénicas, invitando a Banderas a que se sume, como lo ha hecho a otras causas. Al final, dieron un poco de tiempo para preguntas de los representantes de los medios de comunicación, donde Banderas adelantó un proyecto. Se ha llegado a un preacuerdo para que una persona importante que ha producido películas anteriormente en México y fuera de México va a hacer la aportación final que cierra un largo camino con la película sobre los 33 días en los que Picasso pinta el Guernica. Y por eso he venido a México no solamente a recibir este premio, sino a encontrarme con Picasso. El cineasta español Carlos Saura podría ser quien interprete al artista malagueño al pintar el Guernica. El premio Mayagüel de Plata para Cine Iberoamericano fue instituido en 2007 y lo han recibido Guillermo del Toro, Victoria Abril, Marisa Paredes, Elpidia Carrillo, Fernando Trueba y Andy García, entre otros. Noticias 22, Huemanzi Rodríguez.